de que si vamos a hacerlo o no, la cuestión de la decoración. Vamos a decorar las fotografías, que también se pueden hacer como especie de calendarios, pero también lo puedes utilizar como un hermoso portarretratos. Y Lili ya trae todo preparado, me encanta porque es tan detallista, cada detallito, cada toque, cada botón, cada espacio, cada sello, todo, todo preparado. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Pues sí, efectivamente yo creo que esos pequeños detalles son los que hacen que tu trabajo se vea diferente, ¿no? Y luzca más. Entonces, el día de hoy vamos a hacer estos cuadros. Es decoración de fotografía, es el hobby que yo más disfruto hacer últimamente, se llama scrapbook, y es hacer álbumes de fotos. Entonces, increíbles. Tú sabes que las fotos pues te pueden contar muchas historias, ¿no? Y es importante preservarlas. Ahí vamos a ver la lista de los materiales rapidísimo, que son papeles decorados, tijeras, pegamentos libres de ácido embellecedores, que tenemos que explicar de qué se trata, y un marco de madera. Así es. Bueno, el marco de madera es para poder poner nuestros layouts, ¿no? Ajá. Nuestras cartulinas. Estas son cartulinas libres de ácido. Todo lo que yo voy a usar en esta manualidad es libre de ácido. ¿Por qué? Porque el ácido tiende a descomponer la fotografía y hacerla amarilla con el tiempo. Entonces, entre mejor quede preservada, pues mejor, ¿no? Ok. Ay, qué traigo maravilla. Estos papeles. Trabajemos. Así es. Esta es la fotografía que vamos a embellecer, la de una nena hermosa que es mi hija. Ay, que ya la tuvimos aquí en la casa, además. Sí. Muy hermosa. Y bueno, es importante ver de qué forma vamos a hacer nuestro armado. Horizontal, vertical, en fin. Entonces, muchas veces dices, ay, pero ¿cómo las voy a acomodar? Qué difícil. Yo me traje estos acordeones que se bajan de internet. Tú pones en internet sketch para layout, ¿no? Uh-huh. Y te aparecen muchísimas formas y opciones. Por ejemplo, este es este de acá, ¿no? Uh-huh. Tomas la base y ya nada más decoras. ¡Wow! Uh-huh. Ok, lo puedo hasta mostrar, ¿no? Mira. A ver, ajá. Ay, así, así puedes iniciar cuando todavía no sabes muy bien cómo empezar así. A decorar tus fotos. Es una buena opción. Haciendo un bajando un sketch de algún lugar, una revista, donde sea, y nada más sobreponiendo las cosas. Okay, en este caso vamos a hacer no sé si se alcanza a ver, es circular, y para eso yo ya traigo el papel circular, así lo venden ya, ¿no? Es un papel que vendemos en la tienda también, en Ivanka Recuerdos, ya saben, en la tienda de scrapbook que está en Coyoacán. Este es el papel, los papeles, aquí está el circular, y aquí están los decorados lisos. Entonces vamos a empezar colocando uno de fondo, y no sabemos cuál usar. ¿Cuál usamos, Sony? Tú dime. El amarillo. El amarillo. No, sí, el amarillo. Muy bien. El amarillo. Entonces vamos a poner el amarillo y lo vamos a colocar. No vamos a pegar nada, vamos a ir sobreponiendo nada más las cosas, de modo que vayamos viendo la distribución y se pueda cambiar si no me gusta. Okay. Tomo la foto y tenemos que tener otro cartulina un poquito más grande, dos milímetros más grande, nada más para que me sirva de marco y me separe del fondo del papel que tengo, la foto, ¿no? Ok. En este caso, según nuestro acordeón, debe de estar de esta forma, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, yo tengo estos papeles también que ya traen las figuras precortadas, ¿no? Entonces, nosotros las recortamos así y ya vienen. ¿Lista? Ya existe todo, Lili. Ya, esto es muy fácil, por eso es muy accesible de hacerlo. A veces me escriben y dicen, Lili, pero es que es muy difícil. Y yo, no, todo ya viene a veces cortado. No tienes que comprar las máquinas muchas veces, ¿no? Porque luego es lo caro, ¿no? Comprarte las máquinas, porque bueno, ya no lo voy a usar tantas veces, pues no pasa nada porque ya lo tienes aquí, ¿no? ¡Wow! Entonces, esta es una flor, una especie de rosa. No sé si puedan hacer un acercamiento a esa. Y vamos a hacer una flor con este recorte. Tomamos un objeto redondo y vamos a hacer enrollarlo. Uh-huh. Para ir haciendo que mi flor se vaya enrollando. Wow. Para que tenga volumen. Imaginado. Así es, ¿no? Estos los venden, te digo, ya hechos. O también podemos hacerlos nosotros recortando manualmente. Es un poquito más tardado, pero también se disfruta. Si lo tomas como hobby y es un hobby que te va a ayudar a relajarte y a estar en tu casa y a convivir con tus amigas, porque inclusive en este hobby hay personas que se reúnen en casas para estar haciendo sus álbumes, ¿no? Uh-huh. Llevan sus álbumes, llevan sus herramientas y se comparten. Aquí está ya uno, por ejemplo, ¿no? Wow. Aquí está otra. En fin, se pueden hacer muchas cosas muy bonitas. Entonces, si me ayudas, Sony, por favor, a enrollarlo un poco. Y al final le vamos a poner un poco de pegamento aquí. En la esquina. Uh-huh. ¿Empezaste por esta orilla o por el centro? Por la orilla.
por la orilla. Ajá. Pues eso sí. Este es el pegamento con el que lo vamos a hacer. Sí, ¿no? Mientras yo le voy a poner un pegamento a mi foto. Este pegamento también es libre de ácido, eso es importante que lo tomen en cuenta. Y lo voy a quitar para ponerlo en el marco, ¿no? Okay. Ya voy a empezar a pegar. Y también tengo que buscar papeles que me combinen. Es importante buscar pues colores que armonicen, ¿no? Que se vea bonito para que puedas colocar la foto. Y la foto que coloquen pues tiene que ser algo que realmente les traiga un momento, un recuerdo bonito, ¿no? Ay, sí, esto de los bebés está increíble. Una de las características que deben de tener estos layouts es que deben de tener la historia y un título, ¿no? Mm. La historia de esta foto se tomó en 1800, ¿no? En el 2010. El día que nací. Exacto. El día de mi primer paso. Todo eso, ¿no? Para que en 10 años que vean ese álbum digan, ay, mira, así estaba de chiquito, ya sabes, ¿no? Entonces, y los embellecedores, se trata de botones, listones, estas florecitas que estamos haciendo. Esos son los embellecedores, ¿no? Que me ayudan a embellecer mi trabajo. Así que se les conoce. Pensé que no me había salido, pero no, sí, es que se estaba formando el... Muy bien. Capullito o el... No ¿Qué sé. Le puse pegamento ya? Ah, no le puse pegamento. Ok, vamos a ponerle pegamento aquí. ¿Eso es pegamento? Es un pegamento libre de ácido. Es muy sencillito, ¿no? Entonces, me voy a ir rápido a quitarle el pegamento, porfa. Voy a ponerle una perlita, ¿no? A mis flores. Le quito, es a los naranjitas, ¿vale? A los naranjitas, por favor. Es increíble, tanta cosita. Ahí ven las perlitas cómo se colocan. O sea, saca la perlita de aquí. Y tiene por la parte de atrás unos ganchitos que va a permitir que se introduzcan en el papel y lo podamos doblar. Aquí yo tengo en cualquier lado. Tengo un punzón que me va a servir para hacer un orificio, ¿no? A mi layout. Oh. Y ya me quedo, ¿no? La flor con la perlita. Ay, qué linda. ¿Qué se ve? ¿No? Entonces ya tenemos florecitas. Vamos a empezar a pegar. Tengo también estos letreros, que son el título que yo decidí ponerle a mi layout, ¿no? Que es Memory, Happy, Sweet, ¿no? Y los vamos a colocar de esta forma. Estos también ya venían predeterminados en una... Ya, yo los compré ya en una hoja. Ya venía así, nada más los recortas, ¿no? Uh-huh. Y también vamos a poner una hojita siguiendo nuestro acordeón. Uh-huh. Dice que tenemos que tener una hojita puesta aquí abajo, ¿no? Con el título. Así es. Entonces voy a usar esta, que ya recorté. Exacto, que ya recorté. Este es este, ¿no? Uh-huh. Ya lo recorté y entonces voy a ponerlo aquí. Pero antes le voy a poner un mensaje lindo. Si quieres ponerle ahí. Eso me encantó, el sello. Vean el sello. Este es un sello. Utiliza tinta también libre de ácido. Y vamos a ponerle algo así, ¿no? Nothing padrísimo. Better than spending time with you. Mejor que gastar mi tiempo contigo. Hermoso, ¿no? Que pasar tiempo contigo. Ay, qué lindo. Entonces, ¿y estos dónde los conseguimos? Estos en la tienda de Scrap de Banca Recuerdos. Ah, okay. Estamos en www. O sea, tú tienes todo. Sí, conmigo pueden conseguir el material para comprarlo o también lo pueden rentar, ¿no? En caso de que hay gente que no, nada más lo va a hacer para un regalo para el novio o nada más quiere hacer el álbum de su boda y pues por eso no se va a llenar de herramientas y de cosas. Para, por ejemplo, yo me puedo, yo hoy tengo mi aniversario, ¿no? Con mi novio, con mi esposo. ¿Me puedo ir a sentar contigo? Bueno, tengo una fiesta importante. Le quiero hacer un regalo a Sony y quiero que sea algo especial. Sí. Pero lejos de ir a pedírtelo, ¿me puedo ir a sentar contigo a hacerlo y diseñarlo? Así esto me gusta. Así es. Tú me dices, ¿sabes qué? Se me ocurrió ponerle aquí un corazón y aquí una bolita y aquí un botón y aquí muchos besos, en fin, lo que quieras. Gusta. Muchos besos. Y te vamos sacando todas las opciones de herramientas y de cortes que tenemos. Tú lo estás haciendo y te puedes llevar toda una tarde haciéndolo. Es muy divertido, relajante y además nos sirve para preservar nuestras memorias, ¿verdad? Mira qué hermoso. Está súper lindo, la verdad es que sí, está muy, muy lindo. Ya que sí estamos terminando porque ya se nos acaba así el tiempo. Quedaría algo así, miren, ¿no? Ajá. Y a lo mejor unas florecitas ahí. Así es. No, y bueno, ahí. Y vean qué cosa tan hermosa, a ver si podemos dar un barridito por aquí para allá. Finalmente despedirnos, entonces en Iván, que recuerdos te encontramos. ¿Sí? Así es. Lili, muchísimas gracias. Qué bueno, qué cosas tan hermosas muy y tan hermosa. De volada. De volón pimpón. De volón pimpón, exacto. Muchas gracias y un beso a tu muñeca. Mira, a ver cuando nos visita otra vez. A tus muñecos. A tus muñecos. Bueno, sí, porque ahí tu muñeco no lo ha traído. No he traído. Queremos darle muchos besos. Mientras tanto, nos vamos porque ¿sabías qué?